El Pokémon Púrpura. Estoy aquí en el DLC, ¿vale? Vamos. Hazle una foto a un Pokémon nadando. Eso es muy fácil. Vamos a capturar un nuevo Pokémoncito legendario. Vamos a hacer esto. Capturado, ya, venga. Directamente vamos a por un Pokémoncito legendario que voy a intentar grabar el videíto de hoy y subirlo. No sé si después podré seguir. Estos días son un poco complicados para mí para grabar y demás. Que acabo de volver de vacaciones. Tengo los vídeos que os comenté ahí puestecitos, pero no me interesa mucho subirlos. A ver si puedo adelantar y no subir eso. A ver, ¿qué Pokémon me da ahora? Vamos para allá. De Viridium. Viridium. A ver qué. ¿Dónde me dice que está? Joder, macho. Me está aquí picando la oreja. No sé qué tienen los cascos. A ver. Cuando me encontré a la sombra de un árbol mientras exploraba Paldea. Pues créeme si te digo que el árbol de Marras tenía unos dibujitos. La mar de estrambóticos. Yo estaba en la gloria ahí contemplando ambos. Ambos pasaba de uno a otro, pim pam, pim pam. Entonces Viridion se quedó mirando como si. Todo intrigado. Me puse a contarle mis batallitas, oye, y te digo que estaba ahí encantado de la vida. Ahora llevas contigo. Pues Viridion. Unos arbolitos. Donde hay unos arbolitos. A ver. En el bosque de bambú, no creo que sea. Arbolitos con letras. No, no sé dónde puede ser. Lo voy a buscar directamente. Porque no. No sé, a ver. Viridium Pokémon. Púrpura. Vamos a ver. ¿Dónde está? Tuturuturú. ¿Cómo conseguir? Capturando. La verdad es que no sé dónde puede ser. Vamos a ir volando a Paldea. Vamos a buscar. Vamos a ir aquí a esto directamente. Y lo busco. Control F. Sí, le damos. Viridium. A ver, pesado. La publicidad de Marras. Vale, pero no me estás dando la ubicación. Vale, ¿y dónde está la ubicación? Vale, pero aquí no está ubicación. Vamos a poner ubicación aquí. Ubicación. Se busca así de fácil y ya está. No hay ningún inconveniente. A ver, que me entere yo. ¿Dónde está? Ya lo tengo, chicos. Está al lado de esa incursión que veis de dragón, ¿vale? Está un poquito más arriba, donde la bosquejada creo que pone que es esto, ¿no? Pone que está como en esta parte de aquí, ¿vale? Vamos a marcarlo aquí. A ver. Nos toca subir. Ahí, vale. Sierra Napada. Ahora vamos a descender. Y está más o menos ahí, donde os decía de la incursión. Vale, como por aquí. Me pareció ver.
A ver. No, aquí no. No es exactamente aquí. Vamos a ver qué es esto, de todas maneras. Nah, esto no mola. Vale, a ver. Dejadme comprobar. Está más arriba, perdón. Perdón, 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 que me he liado, me he liado, me he liado. Me he liado, que no he cambiado. Está. Tuturuturu. Si aquí está la isla, está aquí. ¿Vale? Un poquito aquí, perdón, en la bosquejada, pero en el otro punto. Que me he liado yo. Me he liado yo. Vamos aquí. Podemos. Tardo mucho, no tardo mucho, ¿no? En llegar hasta ahí. Mierda, un snow. Si aún fuese legendario, disculpad, disculpad, que al final, pues, tardo más de lo que esperaba, pero bueno. Pasamos por encima de esto, base del escuadrón. Vamos ahí de frente, que no tardamos nada, ¿vale? Ya estamos a lado. Y yo no recuerdo esto de los árboles con. Ah, ya veo. Está ahí escrito, vale. No me acordaba de estos árboles escritos. Bueno, escritos, pintados. Del Pokémon este, sí. Ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo, chicos. Vale, y está como en esa esquina de ahí. ¿Verdad? Está como en esto. No, en donde esto, no creo que sea. Un ciclizar. Mientras que Lunala coja ahí puntitos, ¿no? A ver, tiene que estar como por aquí. Ahí está. Nuestro querido Viridium. Aquí lo tenemos. Vamos a guardar. Perfecto, chicos. Se ha guardado. Pues vamos allá. ¡Biri! Vale, Lunalita para capturarlo. Vamos allá. Vamos a probar una Veloz Ball, como siempre. Típica Veloz Ball mía. Que quiero que uno entre con la Veloz Ball. Y no, no pudo ser. Es que tengo la experiencia de nuestro querido Eternatus de Pokémon Espada y Escudo. Vale, vamos a darle una hipnosis. No le entra. Viridium a bocajarro. Hipnosis. Planta lucha. Ostras, qué lagazos me está dando el juego. Planta lucha. Tengo con este falso tortazo. No le debo hacer mucho. No sé por qué me está dando estos lagazos la consola. Debería limpiarla a lo mejor. Pedir que me la limpien, más bien. Buah, chaval, qué lentitud. Se ha despertado. En serio. Espada Santa. Vale. Le voy a hacer Garra Dragón. Vale, y ahora sí, falso tortazo. Danza espada. Falso tortazo. Otro. Uf, que tiene a bocajarro, se va a hacer daño. Vamos a ir tirando una Ocaso Ball, que estamos oscuritos. Y luego una Ultra, yo creo. Es que si me hace otro derribo. Sí,
se hace daño a sí mismo. No me interesa que se haga daño. Tendría que cambiar a Lunala y tratar de... Me está lagueando todo, ¿eh? Porque veo que la cámara también me va un poquillo mal. No sé, tío, no mola. Vamos a hacerle hipnosis ya, otra vez. Se ha despertado en turno 1, ¿eh? Vale, luchamos, hipnosis. Se lo come. Vamos con ultra. Vamos con ultrita. Ultra bolas y yo creo que voy a empezar a lanzar turnos. Porque ya van unos cuantos. Parece que lo habías atrapado. Sigue dormido como un tronco. Lanzamos turno ball. Y ahora ya todo el rato turno ball, turno ball, turno ball. Hasta que se capture. Joder, macho. A ver. El derribo ya no me va a hacer daño. Es lo único positivo. Con Lunala. Uno. Y se sale, tío. Uno y se sale. Se ha despertado. Lanza espada, se sigue subiendo. Tiene que llegar un momento en el que no te suba más, tío. Vamos a ver. Uno. Y se sale. Espada santa. No me afecta. Vamos a meterle otra hipnosis. Evito el ataque. Espada santa. No me afecta. Hipnosis. Se ha dormido. Venga, 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 venga. Vidición. Vente con papá. Vente con papá. Venga. Fresquito. Fresquito para mí. Uno, dos. ¡Ay! Al menos son dos. Al menos son dos. Vamos allá. Ha costado encontrar este Pokémon, ¿eh? Al final. Me tocó ver el mapita. Se ha despertado ya. Qué guerrero, ¿eh? No puedo aumentar más. Hipnosis. Ya me mata cualquier Pokémon de... del set de un golpe, ¿eh? Mola la música ahí, que cada vez ahora se baja de repente la intensidad de la música. Vamos. No, tío. No gira, ¿eh? Espada santa no me afecta. Ultra bola. ¿Tendré que gastar la segunda master con él? Uno. ¡No! No puede aumentar más. Es complicado, decidir si usar la Master o no. Se ha despertado, pero... ¡puf! A Bocajarro no me afecta. Ah, no, a Bocajarro le baja la defensa, no le hace daño. O antes me hizo derribo, que es lo que estaba pensando. Por eso no le hice otro falso tortazo, por si acaso se hacía daño a sí mismo. Tenía que haberle hecho algo. Y hoja aguda. Evita el movimiento. Hipnosis. Ha evitado el ataque. Muy mal, Viridium. No quiero tampoco alargarme mucho, Hipnosis se lo come. Tío, es increíble los dientes de sierra que tiene a veces el juego, Incluso en los Pokémon de cerca. Si os fijáis en los alas de Lunala.
No mola, ¿eh? ¡No! ¿Se ha despertado, tío? Pues mira, ¿eh? Me quedan pocos legendarios, pero es que me queda poco tiempo para poder terminar de grabar este vídeo. ¡Fua! Que me fulmina, ¿eh? Hipnosis, por Dios. Y otra vez Saturnos. Tres turnos más y lanzo la Master. Porque no puedo estar aquí eternamente. 15 minutos y medio, no más. 16 minutos casi de vídeo. Y me está dando unos lagazos. Y mira, ahora se caza. ¡Pues vamos para allá! ¡Vamos! Vale, 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 vale. Estoy aquí. La escena. Vale. Vamos a darle a guardar. No sé por qué ahora no se escucha. No entiendo nada, tío. ¡No entiendo nada! Pues nada, chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.